Puriquén, nombre que para algunos significa Tierra del Altísimo. La historia de Puerto Rico es la de un sitio de gran belleza en esta tierra, abundante en tradiciones, en donde sus habitantes sienten orgullo por su pasado, aman su presente y poseen grandes expectativas por un futuro prometedor. Pero antes de los taínos, de las montañas y los bosques, estaba el mar. Se elevaron desde el suelo marino y los bosques se extendieron de costa a costa. Los últimos indígenas conocidos fueron llamados taínos. Su nombre es sinónimo de nobleza y bondad. Pronto vendrían cambios que terminarían con su estilo de vida para siempre.
1493. Tierra a la vista. Cristóbal Colón llamó a esta tierra San Juan Bautista. Reclamó este tesoro para la corona española y puso en marcha la colonización del Nuevo Mundo. Y así llegaron, con su diversidad de civilizaciones, la sed de conquista, la búsqueda de oro. Señores poderosos vinieron de otras tierras para hacer valer sus reclamos. También algunos llegaron con buenas intenciones. Para proteger este tesoro, se construyó el morro y el sistema de murallas de la ciudad de San Juan. Y las batallas causaron estragos. Mientras, una sociedad criolla se comenzó a desarrollar.